amigos de Revista 10, bienvenidos una vez más a un programa más con nosotras. Yo soy Fernanda Zúñiga y el día de hoy estoy rodeada de pura belleza. De este lado tengo a Natasha, Gisela y Laura, y como siempre es un placer trabajar con ellas. Y bueno, el día de hoy estamos en este especial del Día de la Candelaria y como siempre nuestros patrocinadores, Coca-Cola, que siempre está con nosotros en nuestros mejores eventos, y también estos tamalitos que tenemos el día de hoy del Día de la Candelaria, que van a estar buenísimos, que nos vamos a comer en un ratito más, porque ya estamos nosotras que nos morimos de hambre, cómo no. Y bueno, como siempre, el día de Reyes, pues prometimos los tamales y aquí están. Y ahora sí que estamos cumpliendo, Laura. Claro que sí, Fer, definitivamente que bueno, siempre es una tradición y por supuesto Canal 10 siempre está cumpliendo las tradiciones mexicanas y por supuesto haciéndole los diferentes especiales. Y bueno, les quiero contar un poquito la historia de si le salió el muñequito Niño Dios en la rosca, pues seguramente ya están también ustedes alistando el pago de los tamales, obviamente para el Día de la Candelaria, preparándose para disfrutar de la tradicional tamaliza, como le llamamos, así es. Sin embargo, ¿saben ustedes qué significa la celebración y por qué pagas el precio de sacar el muñequito con los tamales y no con otro platillo? Les voy a contar. La fiesta de la Candelaria es un rito católico que comienza en la Navidad con el nacimiento de Jesús. Muchas familias mexicanas colocaron un nacimiento en su hogar durante las fiestas decembrinas y comieron rosca el 6 de enero. ¿Comiste rosca, Fernanda? No, bueno, o sea, que si comí, ya sabes que... ¿Para qué me preguntas si ya sabes qué onda? Me encanta. O sea, hasta se me hace raro que me preguntes. Me divierto, me encanta. Bueno, en un acto simbólico para recordar el día en que Melchor, Gaspar y Baltasar, que son los tres reyes magos, ofrecieron oro, mirra e incienso al recién nacido niño Jesús. Por eso aquellos, en su deliciosa rebanada, sacaron al muñequito, se convierten en los padrinos del niño y tienen que ofrendar tamales el 2 de febrero, día en que según la tradición se levanta al Niño Dios del pesebre para vestirlo y continuar con la ruta católica que pasa por los carnavales que se festejarán en marzo, la cuaresma, el miércoles de ceniza y hasta terminar con la Semana Santa. O sea, es todo un rollo. Sí. Y uno ni sabía. Para que veas, no, es que realmente esto es lo bonito de las historias y el por qué hacemos nuestros festejos especiales, porque así es como también conocemos un poquito más. Mira, tú que eres mexicana y no conoces la historia, Fernanda. Bueno, pero pues ves, nunca está de más enterarse y preguntar. Yo que soy tica, ¿por qué? Te la ando contando. Ay, cálmate, ni te la sabías tampoco. Ay. No, pero de verdad, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares y por siempre poder llevarles estas diferentes tradiciones mexicanas. También arranca febrero, por supuesto, con el mes del amor y la amistad. Y vamos a tener una campaña divina que ahorita nos va a estar contando Nata al respecto. Y por supuesto, aquí tenemos a Gisela Lomelín, que nos trae, por supuesto, más información aquí. Claro, pues yo nada más les quiero comentar que como cada año van a venir todos nuestros compañeros del canal para probar estos ricos tamalitos. Ya van a ver ahorita la fila que se va a hacer. Vamos a estarles presentando a todos nuestros compañeros para que los conozcan, los recuerden y prueben estos ricos tamales que ya nosotros ya desde que llegaron y los olimos, ya, ¿verdad? Ya queremos entrar. Queremos tamales. Queremos tamales. Ya está aprendiendo, ya está con las pinzas, ya todo. Nada más esperando yo que vaya a la corte para hincarle el diente, porque de verdad, déjenme decirle que mi compañera tiene un apetito. Bueno, ya me agarraron. Me parece, pero ya me agarraron de gordita aquí, o sea. Bueno, amigos, déjenme comentarles también que como ya saben, durante el mes del amor y la amistad les tenemos muchísimas sorpresas y muchos regalos, así que esténse muy pendientes de la programación de Canal 10 porque ahí estará apareciendo cómo se pueden llevar estos magníficos regalos que tenemos para todos ustedes. También chequen la página web del canal que está apareciendo en pantalla y bueno, amigos, esténse muy pendientes porque bueno, esto es el mes del amor y la amistad y esto principalmente es especial del Día de la Candelaria aquí en Revista. ¡Let's go! Amigos de Canal 10, este es el mes del amor y la amistad y Canal 10 tiene muchas sorpresas para ti. ¿Qué les parece si vamos con nuestros clientes para ver qué nos tienen de regalo? Hola, amigos televidentes del Canal 10. La Barbería Bisuet les desea un feliz mes del amor y la amistad. No se pierdan nuestras promociones que estaremos dando en las redes sociales del Canal 10. Gracias. Y como pueden ver, ya tenemos ahora sí que los tamales listísimos y por supuesto a todos nuestros compañeros de producción, chicos. A ver, venga, les vamos a servir. Yo soy la repartidora oficial del tamal. ¿Qué tal? Hola, eres la tamalera. Yo soy la tamalera.
Bueno, ya me agarraron entre gordita, tamalera. Ya mejor me río, oigan. Pero ya, ríe, es para que se ría la gente en casa. Si no, no nos van a ver, Fernanda. No, bueno, ya ves, para subir. Eso no se hace. Perdón usted, pero detengo el micrófono o sirvo el tamal. Yo no soy la típica mujer que dicen que puede hacer dos cosas a la vez, cara. A ver, aquí tenemos. Pero bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Oye, les quiero contar, Fer, que estos son tamales estilo guerrerenses. ¿Qué Uy, tal? Y no, están bueno. buenísimos, ya los probamos. No crean que no los hemos probado. La señora Lorena Gómez Neri, muchísimas gracias, que ahorita la vamos a tener también, pero muchas gracias porque de verdad, señora Lorena, están deliciosos, que Dios la bendiga. El teléfono para pedidos, por favor, apúntalo bien y está en pantalla, 998-259-2544. Se lo repito, 998-259-2544. Vale la pena que para el Día de la Candelaria hagan sus pedidos, por supuesto, con la señora Lorena y queden súper bien. Así que ya sabes, si usted le tocó el muñequito, por favor, haga sus pedidos. Siguen llegando nuestros compañeros. A ver, venga para acá. Hágalo, por favor. Que están muy buenos los tamales, porque aparte digo, como que los mexicanos ya sabes de que comemos chile y es como que el chile es algo muy, muy oriundo de nuestra tierra. Y esos tamales tienen como que el toque exacto de picor, que están, bueno, deliciosos. Ustedes tienen que probarlo, de verdad, no se lo pueden perder. Porque mira, yo no soy mexicana, por ejemplo, casi no como picante, pero exacto, tiene el toque exacto. Ni te enchila ni nada. No te pica, pero tampoco sabe sin picante. Está delicioso, así que... Está justo donde tiene que estar. Mira, tiene... No, y aparte... Ay, Dios mío. Y que no se quede donde tiene que estar. Tenemos que bajarlo. No, y aparte, ¿sabes qué? A ver, deme, mira, tiene bastante pollito. Estos, por ejemplo, sí, son bueno, de pollo. Sí, bueno, yo estoy aquí sufriendo con esto del micrófono y la pinza. A ver, mira, yo te sostengo el micrófono. ¿Por qué no se nos mira, ocurrió esta, antes? Esta Nat. Ya sé. Sí, lo mismo que le digo, mejor yo la micrófono. Aquí ya. No, bueno, aquí está la situación del tamal. Pasen. Pásenle a los tamales, el tamalito, ¿de qué lo quieren? Ricos y deliciosos. Ricos tamales, y deliciosos. Guerrerenses, tamales. Estos son tamale. Guerrerenses. Hay tamales. Aparte, ¿saben qué? Con este clima, la verdad, quedan perfectos. Hace un frito. Y un cafecito, sí. Un champurrado, decías hace rato. Sí, no. El atole. Están calientitos en su punto, recién hechos. La verdad, deliciosos para este clima que tenemos ahorita en Cancún, de frito. Acompañado con un atolito, un chocolatito. Bueno, ya quiero. Delicioso. No, y aquí nosotras que no nos gusta esto de la comilona. Bueno, para eso nos pintamos solas. Para eso nos pintamos. Si usted en casita quiere un tamal, puede venir aquí al estudio a echarse un tamalito. Fernanda personalmente se lo sirve más. La atención de esta bella conductora para claro, todos ustedes. Una vez más, ¿dónde podemos conseguir los tamales, Milau? A la señora Lorena Gómez Neri, el teléfono es 998-259-2544. La señora Lorena, de verdad, que al ratito la voy a traer, señora Lorena. Véngase para acá, señora Lorena. Un tamalito, ¿no? Pásale el tamal, pásale el tamal. Paco también quiere tamal. Ah, y aparte ya nos vino. A ver, Paquito. A ver. Ahí está. Véngase para acá, señora Lorena. Señora Lorena, cuénteme, ¿están deliciosos sus tamales? Sí, están muy ricos. Qué bárbaro, que son famosos, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Y usted es de Guerrero? Sí. Sí, pero qué bueno, nos trajo el sabor de Guerrero aquí a nosotros, los quintanarruenses, así que muchas gracias. De nada. Por favor, cuéntenos en dónde está. Aquí, por donde está por la Portillo, donde está atrás de ginecopediatría. Ah, perfecto. Así que ya tienen el teléfono en pantalla porque de verdad la señora Lorena hace los mejores tamales de Cancún. Así que definitivamente se los recomendamos aquí en el Canal 10. Como pueden ver, ya todas nosotras nos estamos dando el tamalito. No, mire, Fernanda, qué bárbara, señora. ¿Ya? ¿Rico? ¿Le pareció? Gracias. Sí, gracias. Le dije, mira, Fernanda, ¿ya la vio? Muchas gracias, de verdad. Gracias por aguantarnos siempre a nosotros con todas nuestras ocurrencias. Nos la estamos pasando increíble en este Día de la Candelaria, pero por supuesto no puede faltar mucha más información como le tenemos aquí preparados en Revista 10. Continuamos con más. It's all about love. Let's go. Amigos, este es el mes del amor y la amistad y tenemos muchas sorpresas para ustedes. Así que, miren esto. Hola, gente bonita de Cancún. Nosotros somos Terrazas Parrilla Libre y los invito a que estén pendientes en las promociones que vamos a tener este mes, 14 de febrero, en nuestras redes sociales. Hey,
supuesto, siempre les traemos lo mejor aquí en Revista 10. Y hoy le tenemos la última tecnología en lo que son las arrugas, cicatrices y todo eso que no queremos ver definitivamente en nuestras caras y en el cuerpo cuando tenemos algún tipo de cicatriz. Se llama Genés y para eso tenemos a Israel Ballesteros, que nos viene a presentar esta maravilla de producto. Israel, bienvenido. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ponte el micrófono un poquito más para que todos te oigamos bien. A ver, cuéntanos un poquito, pues, ¿qué es todo esto de Genés? Pues mira, la verdad es que ahorita estamos en etapa de prelanzamiento de un maravilloso producto que se llama Ageless, ¿sí? Lo cual está revolucionando la industria de lo que es la dermatología. Ahorita, hoy en día, pues todo mundo quiere verse más joven, ¿sí? Dime quién no quiere adelgazar, quién no quiere bajar de peso, pero también tienes que cuidar tu apariencia, ¿no? Claro. Entonces, este producto, lo que hace en sí el Ageless, digamos que es un Botox instantáneo. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Hay un producto ahorita que va a entrar, el cual en 2 minutos te rejuvenece 10 años, ¿qué te parecería? Son increíbles, ¿no? En 2 minutos en me rejuvenece 10 años. 10 años. Sí, sí, me suena increíble. La verdad, sí. A diferencia del Botox, el Botox cuando te lo inyectas, que mucha gente le tiene miedo a las inyecciones. Me incluyo. Ajá, lo que hace es de que usas una toxina. Aquí no. Aquí esto está hecho a base de un derivado de células madre adiposas. Okay. Entonces, es hipoalergénico, cualquier persona lo puede usar, no tiene ningún efecto secundario, ¿sí? Entonces, este producto apenas va a entrar a México, estamos ahorita en etapa de prelanzamiento y pues invitamos a toda la gente que lo conozca porque es un efecto impresionante. No, y realmente, bueno, ahorita que me platicabas, porque me decías, bueno, ageless en inglés significa menos años. Entonces, ese es el que tienes en la mano, sí, ¿verdad? Sí, este es. Y además está el Luminance, que ese me dices que es el mismo efecto de ageless, pero es permanente, porque este es temporal. Exactamente. Sí, el Luminance es un programa el cual te ayuda a tener un efecto permanente, ¿sí? Es un tratamiento, lo cual te va a ayudar, tienes un suero, tienes una crema reparadora, ¿sí? Pero que te va a eliminar todas las arrugas, o sea, en un lapso de una semana. Y ahorita hay gente aquí ya en Cancún que ya está teniendo resultados sorprendentes. Y no solo para eso, o sea, te puedes quitar manchas de piel, pigmentación, ¿sí? Y cicatrices. Claro, me decías, bueno, que en tu caso en específico, ahora sí que hablas por experiencia propia, tienes una cicatriz por un accidente y pues te lo estás poniendo y ya se está comenzando a pigmentar nuevamente. Exactamente, sí, la verdad es que, no se los puedo mostrar, pero una de las testimonios más sorprendentes lo vi con mi mamá, ¿sí? Digo, ya es una señora de edad y ella pues no, obviamente no te va a usar el Botox. Y estamos viendo en este momento las fotos en pantalla, sí. También para que vean un poquito las personas cómo es que realmente funciona Ageless. La verdad es que, digo, sí es un efecto impresionante, no te lo creo. Y tan no te lo creo que te voy a poner a prueba. ¿Cómo ves? No, qué perfecto. Porque tengo a mi modelo estrella que va a venir y que le vamos a quitar sus arrugas inmediatamente. Te lo empiezas a poner en la parte donde tú quieres que el producto empiece a hacer efecto. ¿Sí? Das unos pequeños golpecitos y a los 20 segundos tú empiezas a notar el efecto. Vas a empezar a sentir una sensación como de que la piel se te empieza a estirar, ¿sí? Te lo puedes poner en cualquier lugar, no pasa nada. Se recomienda, sí, facial y corporal, sí, claro. Exacto. Se recomienda para que tenga un mejor efecto que te lo pongas sin maquillaje. Y te da una duración de 5 a 8 horas dependiendo la hidratación de tu piel. Entonces, una vez que te lo pones, ya te puedes aplicar el maquillaje y asunto arreglado. Entonces, ahorita, si te puedes echar un poquito de aire para que empiece a hidratar mejor. Y pues ella no nos va a dejar mentir la sensación que va a tener. Me siento como que se me está estirando. Porque exacto, o sea, lo que dicen es eso, que realmente, o sea, sí es inmediato el efecto y de 5 a 8 horas lo vamos a tener, o sea, como el efecto cenicienta que dices. Por eso decía. Mucha gente dice, oye, pues qué tal, voy a salir de noche, en vez de ponerte una inyección, pues nada más te pones el blog, lo traes en tu bolsa
y el Ageless, pum, asunto arreglado, ¿no? Entonces es muy práctico, es bastante accesible, porque mucha gente cuando escucha de productos de belleza y sobre todo antiedad, lo primero que se viene a la mente es que son caros. Claro. ¿No? Y no, es bastante accesible. Ahorita lo estamos dando a conocer, porque este producto lo vamos a tener a partir de abril aquí en México. Y pues la verdad es que la gente está teniendo unos resultados sorprendentes, bueno, para que vean el efecto. O sea, no es mentira, de verdad que el antes el efecto, y el después. Ajá. El efecto es instantáneo. O sea, perfecto. Estamos ¿qué, a minuto y medio de que tú lo acabas de poner? Sí. Ok. ¿Teléfono? Estamos en el 9981-700-180 para todas las personas que nos quieran contactar. O también por internet, yunesglobal.com. Ahí va a aparecer la dirección de las redes sociales y pues de verdad los invitamos a que hagan la prueba. O sea, nosotros tenemos resultados sorprendentes, ¿no? La verdad, yo creo, y como dices también, bueno, ahorita hay maquillaje, uh-huh, pero sí, ¿y yo funcionó? Creo que, exacto, y funcionó, entonces, y sobre todo, no solamente que sea temporal, que en el momento que lo empiezas a utilizar siempre se convierte en un efecto permanente. Y además para eso también está el Lumisense. Exactamente. El Luminance lo que hace es el mismo efecto, pero ya prolongado, ¿no? O sea, para la gente, claro, que dice, bueno, a mí no me interesa mucho, yo quiero un efecto permanente. Perfecto. Esto cualquier persona lo puede usar, ¿sí? Es para todos. Para todos los, perfecto, que se quieran ver bien. Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias, gracias a ustedes, sí, por supuesto, porque nosotros aquí en Revista 10 siempre le estamos trayendo lo último en tecnología. Y por supuesto, en belleza también. Así que muchas gracias por estar con nosotros y continuamos con más aquí en Revista 10. Bien amigos, muchísimas gracias por supuesto a nuestros patrocinadores que hacen posible esta campaña del mes del amor y la amistad, y por supuesto a usted que está en casita atento viendo todas las promociones, recuerde conectarse siempre a las redes sociales de Canal 10, que ahí es donde usted puede ganar. Yo soy su amiga Laura Rojas y feliz mes del amor y la amistad. Hola, el Instituto Holístico Maya y su equipo de alumnos e instructores les desea en este mes del amor y la amistad que se la pasen felices con su pareja y sus seres queridos. Les recuerdo que pueden visitar las redes sociales del Canal 10 para ver nuestras promociones y regalos. El Instituto Holístico Maya les desea feliz mes del amor y la amistad. Seguimos con más aquí en Revista 10 y el día de hoy estamos con los de Cancún Top Dental, que es la cirujana dentista Marina Maya. Marina, muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotras, bienvenida. Muchísimas gracias de nuevo a Canal 10 por la invitación, ya van varias veces que nos reciben y todos muy amables, muchísimas gracias. Oye, a ver, platícanos un poquito, la cuestión de los dientes, de la limpieza de todos los dientes, mucha gente luego cree que es, bueno, comentando detrás de cámaras, me estabas diciendo que luego la gente cree que es muy caro, los tratamientos todos son muy caros, pero luego muchas veces en la cuestión de la prevención uno puede, pues ahora sí que como que saltarse la parte del tener que ir a hacerse 31,000 cosas en los dientes, ¿no? Porque luego uno no tiene la limpieza adecuada, no sabe utilizar bien el cepillo o el hilo, son muchas cosas que de repente uno tiene ahí que es muy sencillo y es muchísimo más económico que incluso después tener que ir al dentista.
Exactamente, justo el punto que tocas es el pan nuestro de cada día, ¿no? Está el estigma que comentábamos hace un momento de la gente nos ve como algo inalcanzable o mejor me espero porque salen una lanísima ir al dentista, ¿no? Al día de hoy tenemos muchos tratamientos que pueden tratar cualquier problema presente en boca, desde lo más mínimo hasta estar completamente sin dientes en boca. Pero el punto no es nada más invertir en, claro, en tu salud, en un tratamiento, sino en prevención, que es lo que a mí me fascina hablar, ¿no? Realmente inculcar a los pacientes cuánto realmente cuesta comprar un cepillo dental. Claro. El aprenderlo a usar es dónde está la falla. Aquí explicamos en consulta cómo se hace la pasta dental, el hilo dental, utilizarlos de manera correcta, te previenen completamente todos los problemas odontológicos que existen. Pero pues existe la desidia, no hay una cultura en realidad de prevención y por eso es que está este estigma. Entonces es reforzar esta idea de acercarse con nosotros a Cancún Top Dental. Las consultas ahorita las tenemos gratuitas, así que tienen que aprovechar para que tengan su revisión, un presupuesto y podamos decirles, ¿sabes qué? Ahorita te encuentras así, ya ustedes deciden en qué momento empezamos, cómo y pues para acabar tenemos varias promociones. Ay, que eso está súper bien, que ahorita sí. Las voy a decir. A ver, platícanos rapidito. Sí. La cuestión del cepillo de dientes, ¿cómo okay. es que se tiene que utilizar? Buenísima pregunta. Bueno, en realidad tenemos primero que escoger bien qué cepillo dental usar. Y no hablo de marcas, ¿no? Hablo de la anatomía tal cual del diente. A mí me fascina en consulta que me enseñen tal cual cómo es tu cepillo. Tráemelo. No, pero es que tráemelo. Así vamos a ver cómo es que estás usando. Te guío. Y ya eligiendo correctamente el cepillo, bueno, el movimiento que generalmente se utiliza es de 45 grados. Vaya, inclinado el cepillo de la encía hacia abajo, ¿no? De manera del arco, ir de derecha a izquierda y en la parte inferior de izquierda a derecha sin saltar ningún diente. Okay. Siguiendo este orden protocolario, tú garantizas que ningún diente te va a faltar por limpiar. Cada cara se debe hacer de manera propia, utilizando también el hilo dental, no puede faltar. Y un enjuague bucal haría totalmente, o sea, es la cerecita del pastel, ¿no? Todas estas tres cosas. Primero es cepillo de dientes, obviamente con pasta de dientes, lavando, bueno, parte inferior, parte superior. 45 grados. Uh-huh. Y a ver, ¿cómo? Yo fíjate que yo ni sabía eso. ¿Cómo es? Sí, izquierda, sí, sí. Derecha, es una idea buenísima, ¿no? Puedes empezar de derecha a izquierda en la parte superior, de arriba a abajo, unas 15 veces cada dos dientes. Okay. Y vas a la parte inferior y ahora de abajo hacia arriba, en la parte de toda la cara vestibular o parte anterior de los dientes. Tres veces prácticamente pasas el cepillo dental por todos los dientes y así garantizas que ninguna parte te va a formar, sí. Exacto, porque es muy común, claro, que salten de un lado a otro y piensas en tantas cosas, sí, no sigues un orden. Pajareando, no te das cuenta, hasta muerdes y en 10 segundos, sí, te cepillas, ¿no? O sea, no, hay, claro, que invertir tiempo. Y pon tú la cuestión del hilo dental, ¿cómo es que lo tienes que utilizar o en qué momentos lo utilizas? Fíjate, ahí es súper importante hacerlo en vivo con el paciente que utilicen el hilo porque la explicación no basta. Es tal cual tomarlo por los dedos medios y sujetarlo al final con los pulgares para cuando tú lo sostienes y tratar de introducirlo entre los dientes, no lastimes tu encía. Okay. Esto es muy común y por eso mucha gente deja de utilizar el hilo dental porque dicen es que me corto, sangro, me duele, claro, mejor no lo uso. Y no, error garrafal. Es porque, como una especie de tabú la situación, sí, del, sí, hilo, sí, dental. De verdad, sí, que claro, sí, incluso ya utilizándolo súper bien, ya tú necesitas en un punto utilizar el hilo, llegas a ese grado. Y ya lo utilizas sin verte al espejo, ya de manera natural, porque ya viste qué eficiencia tiene, porque prácticamente es lo único que cabe entre los dientes, no el palillo dental de madera, ¿no? Que eso realmente no, claro, no higiene, no da higiene a la boca. Oye, a ver, platícanos un poquito, allá ando aquí regando todo esto. Las promociones que trajiste para este, sí, mes del amor y la amistad, que aparte, sí, van a estar apareciendo ahí en las redes sociales para que estén ahí, así al es, pendientes, como lo hemos comentado. Hay tres promociones. A ver, platícanos un poquito de las promociones. Claro que sí. Bueno, pues tengo para este mes de febrero, para no solamente los enamorados, también los divorciados que viven del amor, no hay problema. Tenemos ahora un 3x2 en resinas. Esto ha sido un hit, así que lo vamos a prolongar todo el mes de febrero para que aprovechen y cambien sus amalgamas o caries pequeñas que puedan restaurarse con lo mínimo que existe para tratar un problema dental, que son las resinas, que ahora las tenemos en 3x2. Por otro lado, tenemos también limpiezas dentales
dentales en 2x1, así que tienen que aprovechar. Aquí es donde reforzamos cómo se hace la higiene bucal y pues tienen que acudir pronto antes de que se acabe este mes. Okay. Y las dentaduras totales, llamadas también placas totales, tienen un 15% de descuento. Esto es para pacientes que ya no tienen ningún diente. Hasta para ellos hay soluciones y claro, no tiene uno por qué llegar a ese grado, pero para estas personas también existe solución. Claro que sí. Y recuérdanos, ¿dónde están ubicados? Ok, perfecto. Estamos ubicados dentro de Plaza Las Américas, enfrente del Casino Royal Jack y a un lado del CNA. Es local número 215. Ok, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias. Ah, teléfonos, antes de que se nos olvide. Sí, okay, sí, sí. Perfecto. Todos nos bueno, van a estar teléfonos apareciendo en pantallas para que estén ahí al pendiente. Claro que sí. Pero, bueno, no sé si quieres dar los teléfonos, rapidito. Ok. Los teléfonos son 998-898-2273. 998-111-4867 y tenemos un número de urgencias que está abierto las 24 horas. Okay, perfecto. Es 998-106-8106 y recalcar el horario en el que estamos es de lunes a lunes de 9 a 9. O sea, no hay día que no trabajemos. Sencillito. Okay. Ahí está. Bueno, pues ahí los esperamos en Cancún Top Dental en Plaza Las Américas. Marina, muchísimas gracias por muchísimas haber estado gracias aquí con nosotros. A ti y al canal 10 a todos. Muchas gracias por recibirnos y pues los esperamos. Claro que sí. Seguimos con más aquí en Revista 10. Canal 10, en este mes del amor y la amistad, Canal 10 les tiene preparados muchísimas sorpresas y regalos de parte de nuestros patrocinadores. Y precisamente hablando de uno de ellos, vamos hasta sus instalaciones para que conozcan cómo se los pueden ganar. Vamos a verlo. Hola a toda la audiencia del Canal 10. En Cancún Top Dental les deseamos un hermoso mes del amor y la amistad. Nuestra promoción para el mes de febrero es un celular gratis. Puedes venir y realizarte tu tratamiento dental integral con tu hermano, con tu pareja, tu amigo o con la persona que desees y que realmente aprecies. Visítanos a través de la página www.cancuntopdental.com o a través de las redes sociales del Canal 10 o puedes llamarnos a través del número 898-2273. Canal 10, la recomendación de esta semana y para siempre, por supuesto, para una reunión con los amigos, para lo que ustedes gusten, sin duda que es Don Libando Mezcalería. Y bueno, me encuentro con mi bellísima compañera Greta Durán y con Tadeo Ruiz. Tadeo, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas. Y bueno, primero que nada, platícame, ¿cuál es el concepto de Don Libando? Bueno, es una mezcalería como tal, el producto principal son los mezcales, pero pues tenemos una gran variedad de productos, ron, whisky, vodka, tequila, cerveza y comida mexicana. Eso es el producto en sí. Bueno, ¿cómo estás, Tadeo? Espero que esta noche sea una noche súper estupenda y pues, ¿nos pudieras platicar un poco más el concepto de tu restaurante?
Sí, mira, pues tenemos un mes de abierto. Es un concepto que nace por la necesidad del mezcal, ¿no? Ahorita tiene mucho boom en la Ciudad de México y realmente quisimos traerlo para Cancún porque no había una mezcalería como tal, ¿no? Entonces, de así nació y se fue madurando el proyecto y ya justo hoy jueves cumplimos un mes de abiertos ya. O sea que estamos cumpliendo aniversario hoy de Don Líbano. ¿Y cómo te lo estás pasando, Natacha? Es padrísimo, Grete. La verdad es que el ambiente está súper bueno, amigos. Para que ustedes vengan, disfruten de una copita de mezcal. Digo, por ejemplo, como estos tarritos que son cremitas de mezcal. Platícame. Bueno, ya vi que tienes un sinfín de cremas de mezcal. Me encantaría probarlas, pero todavía. Platícame cuáles son las que tienes. Mira, pues tenemos mezcales que tengo en lista. Tengo como 60 mezcales diferentes. Y aparte están las cremas de mezcal, que la crema es un producto hecho a base de mezcal, pero con fruta o con crema, ¿no? De esas tengo 12 cremas diferentes. También unas de Oaxaca, otras de Michoacán. Aquí tenemos las botellas de los productos que traigo yo de fuera, que es Don Mateo de Michoacán, Real Matlat de Oaxaca y Perla de Sitio de Michoacán también. Son como los productos base de lo que es la mezcalería, ¿no? Digo, a eso metimos otra lista grande de mezcales que ya se encuentran en la europea, ¿no? Bruxo, Amores, Danzantes, Alipus, digo, hay infinidad de mezcales ahora, ¿no? Pero, digo, nosotros queremos traer los productos directos del productor para así apoyarlos y tener una marca que no encuentras fácilmente en la Riviera, ¿no? Así también tenemos una gran variedad de cócteles, ¿no? Cócteles a base de mezcal, ¿no? Que va muy bien con la fruta, como la sandía, la piña, el pepino, el jengibre, ¿no? O sea, hay como 12 cócteles diferentes que tenemos por ahora. El plan es irle metiendo poco a poco diferentes platillos, diferentes cócteles y hacer un menú más amplio. Principalmente para eso, digo, vienes, te tomas tu mezcalito, pero ¿tú con qué me recomiendas acompañarlo? Digo, porque hay gente que viene con el estómago vacío y bueno, a veces como que un mezcal directo no es como que la mejor opción. Mira, te explico, tenemos en el menú también tenemos toda la comida es mexicana, esa base de chile, cochinita, pescado, puerco, traté de meter un producto de cada grupo animal. Tenemos aquí, por ejemplo, las empanadas de ribeye, tenemos unas enchiladas placeras al estilo Michoacán y tenemos unos sopes de cochinita pibil. La verdad, todo el menú está pensado para maridar con el mezcal, ¿no? Digo, también hay gente que no le entra el mezcal, ni lo conoce, ni le interesa. Pues tenemos vino tinto, tenemos la cerveza, ¿no? Que también el mezcal marida muy bien con la cerveza bohemia. Y tenemos charanda, que es otro tipo de aguardiente que también es del estado de Michoacán. Y si no les gusta, pues hay ron, whisky, vodka, tequila, hay de todo, ¿no? O sea que ahora sí hay para todo tipo de gusto y no hay excusa ninguna de venir aquí a Don Líbano. O sea, la mezcalería, súper buenísima. Y pues, no sé qué nos pudieras contar un poquito más, darnos la dirección, números de teléfono para reservaciones, para todo tipo de ocasión, cumpleaños, todo tipo de evento. Ok, mira, estamos ubicados en Plaza Solare, en la planta baja, es Avenida Sayil, Supermanzana 6, Manzana 5, local 116. Abrimos de lunes a sábado, de 6 de la tarde a 2, 3 de la mañana. Descansamos los domingos. El número de teléfono es 286-0167. Después de las 6 ya no me pueden marcar y yo los atenderé con gusto aquí. Pues aquí los esperamos, ¿no? Pues sí, así que ya saben, aquí en la mezcalería todo es 100% mexicano, o sea, con todos los mezcales, súper rico. ¿Nos pudieras contar de estos? Me tomé un poco de este, así que nos pudieras contar qué es lo que nos prepararon aquí adelante de estos tarritos. Son las cremas de mezcal, ¿no? Hay de diferente sabor, creo que hay de limón, de maracuyá, de coco, de mango. La verdad, esas van más para las chavas, ¿no? Que luego a las chavas no les gusta mucho el mezcal
directo, entonces les va muy bien porque es un poquito más suave el tomarlo. Sí, la verdad está súper delicioso, así que ya saben, chavos y chicos y amigos, o sea, deberían de venir aquí a Don Líbano, la mezcalería súper buenísima, la pasan súper padre para todo tipo de gustos, si quieres tomar una copita de vino con tu pareja, o sea, así que un mezcalito súper rico, súper delicado, hasta lo más fuerte, hasta lo más nice. ¿Y cómo te la estás pasando, Nati? Muy bien, Gretel, así que ya lo saben, amigos, si buscan un lugar donde venir, divertirse, pasarla rico con sus amigos, con su familia, con quien ustedes gusten, sin duda que el Don Libando es su mejor opción. Teléfonos están apareciendo allá abajo en cintillos, también la dirección para que vengan y por supuesto no se pierdan de esta experiencia que nos traen aquí por Don Libando, mezcalería, para que, bueno, si no han probado un mezcalito, vengan y lo prueben. De seguro que les va a gustar, hay que apoyar al arte mexicano porque por supuesto el mezcal es un arte. Sí, la verdad que ahora todo el proceso y la elaboración del mezcal sigue siendo 100% artesanal y la verdad que vale la pena darse, ahora sí que darse el tiempo de probarlo, ¿no? Digo, es una bebida fuerte, pero tiene mucho carácter, hay que tomarla con respeto, con moderación, siempre es bueno probar, ¿no? Pues ya por último, invita a los que nos están viendo allá en casita para que vengan y conozcan Don Libando. Pues los invito y los espero aquí en Don Libando, Plaza Solare, local 116. Es para todo tipo de gente, ¿no? Aquí todos son bienvenidos y con gusto pues los atenderé personalmente. Muchísimas gracias, amigos. Y nosotros continuamos con más aquí en Canal 10. No se despeguen. Amigos de Canal 10, recuerden que este mes del amor y la amistad tenemos muchas sorpresas para todos ustedes por parte de nuestros patrocinadores. Vamos con uno de ellos hasta sus instalaciones. Adelante. Hola amigos, de parte de la Clínica Dental SDI, los estamos felicitando por este hermoso mes del amor y la amistad. Los invitamos a que chequen nuestros regalos y promociones en las redes sociales del Canal 10. Muchas gracias. Amigos de Canal 10, nos encontramos aquí en Barbería Bisuet, que es la estética masculina. Obviamente es para caballeros, pero también se enfoca para mujeres. Y estamos aquí con Ivonne Junior. Quiero que me cuenten porque yo veo que tienen muchísima gente, muchísimo movimiento. Veo que cuentan con cortes vanguardistas y muy clásicos también. Ahorita hiciste un corte clásico. Platícame un poco de los cortes de cabello para caballero. Y se corta el pelo para hombres, niños, como dijo ella, clásicos y modernos, de todo tipo de corte. También vi que entre los servicios tenían corte de barba, de ceja, tú también manejas eso y también hacen unos diseños muy padres para los niños y ahorita los jovencitos, está muy de moda hacerse dibujos en la cabeza.
Sí, de hecho, el corte moderno es lo que incluye los taper, los fades, diseño artístico, pues, en barba, en pelo, en corte de ceja, todo. Está enfocada pues, en lo nuevo, más bien en lo nuevo, en lo más moderno que va saliendo. Ok, y por este lado tenemos a Ivonne, que hace la parte de, yo digo que nos consiente. Ahorita me consintió con un rico masaje, un facial. Y bueno, como les decía, para mujeres y para hombres. Cuéntanos un poco, Ivonne, de estos servicios que cuidas el cutis y el cuerpo de tus clientes. También ofrecemos masajes faciales, exfoliaciones, depilaciones. Es un servicio integral. Aquí vienen, se cortan el cabello, se pintan el cabello, manicure, pedicure, masaje facial. Aquí pueden venir el día de su descanso y consentirse como se lo merecen. Y yo me metí a su página de fanpage de Facebook, ahí a chismosear, y vi que tienen muchísimas promociones. Quiero que me cuenten de estas promociones y también vi servicios nuevos como extensión de pestañas para caballeros. Está buenísimo. Sí, claro, ¿por qué no? También los caballeros se pueden tener una mirada más expresiva. Pues si trabajan en atención al público, en televisión, sí. El tipo de pestañas es diferente, de diferente grosor, no se ve tan como de una mujer, muy femenino, sí. También hacemos depilaciones y para caballero, planchados de cejas, tintes de cabello. Los tintes de cabello son mucho más económicos para caballeros porque pues queremos que vengan. Y tenemos la promoción de 150 pesos el tinte para caballero. La queratina para caballero también a 250 y para dama queratina cabello corto desde 700 pesos. O sea que no hay pretexto para que el caballero quede espectacular. Queratina para caballero, ya escucharon, o sea, jamás había escuchado queratina para caballero, los tintes, también vi que manejan mechas, luces, todos los servicios de estética, Barbería Bisuet. Sí, si a algún caballero no le gusta su tipo de cabello, igual hacemos rizos permanentes. Alaciados permanentes también. Y también les quiero comentar que el servicio es único. Mientras he estado aquí, me dieron el masajito, el facial, me hicieron también masaje y un manicure ahí en el área de manicure. La verdad, delicioso, lo disfruté muchísimo, no quería que se acabara. Y bueno, toda la gente que viene aquí sale muy contenta y veo que nos visitan de todas las edades. Vienen desde niños, jóvenes y adultos. Ahorita vinieron dos señores también felices. Cuéntanos un poco, Junior, de sus clientes. Pues se trata de que todos salgan contentos. Sí, aquí es algo familiar. Tenemos animalitos aquí para que vengan y se diviertan los niños. Déjenme les digo que Junior me hizo la travesura. Tiene una culebra. Tenías también un ratoncito y un gato que anda ahí también de travieso. Así que ya saben, no hay pretexto para que se diviertan y les caigan sorpresas en Barbería Bisuet. Y en los niños también se entretengan con los animalitos que los tienen aquí, ¿verdad? Para todos los niños. Sí, es de lo que se trata, de que no vengan a una barbería y estén sentados esperando, aburridos, si hay dos, tres personas en fila. Hay Wi-Fi, internet, pues Wi-Fi. Así es, como dice Junior, cuentan con Wi-Fi, veo que también cuentan con lavabo, con regadera, con aire acondicionado, con estacionamiento, con todo para que vengan con toda su familia y se consientan un ratito. Ivonne, recuérdanos dónde están ubicados sus teléfonos para que agenden cita y también sé que tienen el servicio de que si llegan sin cita también los atienden. Sí, claro que sí, estamos ubicados en la avenida José López Portillo y los teléfonos es de local 882-8369, el celular 998-303-8489. 998-3705-5107. Muchísimas gracias, Ivonne y Junior. Nos seguimos viendo, ya saben, Barbería Bisuet, estética masculina, pero también para toda la familia, ¿por qué no? Vénganse a consentir un ratito, desde cortes de cabello hasta masajes relajantes, que la verdad, 100% recomendados. Muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, Barbería Bisuet, una gran opción para usted y para toda su familia.
It's all about love. Amigos de Canal 10, recuerden que este es el mes del amor y la amistad y bueno, todos los patrocinadores nos han regalado muchísimas cosas y precisamente hablando de uno de ellos, vamos a sus instalaciones donde nos va a dar a conocer cómo se lo pueden ganar. Vamos con ellos. En nombre de Médica Mérida, quiero desearles un feliz mes del amor y la amistad. No olviden visitar las redes sociales del Canal 10 porque allá encontrarán nuestras promociones al 2x1 de desintoxicación y belleza para una mejor calidad de vida. Se las recomiendo. Y tenemos otras promociones que les van a gustar mucho. Felicidades, que la pasen súper. Gracias como siempre por habernos acompañado en este programa de Revista 10. Esperamos que les haya gustado mucho, por supuesto, bueno, todo lo que fueron los tamales, la presentación de Ani y todas las sorpresas que les tuvimos para este especial de la Candelaria. Recuerden mis redes sociales, Lalis8384 en Twitter y en Instagram. Y por supuesto, este mes del amor y la amistad, dense mucho amor, mucha amistad también, abrácense con los que quieren y con los que no quieren. Oye, también. Oye, nosotras que estamos a las orillas también queremos abrazos. Abracen entre ustedes y a nosotras no nos abrazan, caray, qué envidiosas. Abrazo grupal a todas. Bolita, bolita. No, pero sí, la verdad es que siempre la pasamos muy bien, cómo no. Y aparte también recuerden que los próximos programas van a haber muchísimas sorpresas, también que estén al pendiente de todas las redes sociales, porque ahí podrán encontrar muchas sorpresitas para este mes del amor y la amistad. Y bueno, si me quieren seguir en mi red social, que es Instagram y Twitter, salgo como Fer, F-E-R, Zúñiga con Z, y ahí podrán estar al pendiente de todas las cosas que subo para ustedes, porque tanto los quiero. Y de este lado, Nat, este es tu momento. Como ya lo dijo Fer, esténse muy pendientes de las redes sociales, de nuestro Facebook, de nuestro Twitter, de nuestra página del Canal 10, por supuesto, que está apareciendo ahí en pantalla, para que se puedan llegar estos magníficos regalos que todos nuestros patrocinadores nos han dado con muchísimo cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Esta es nuestra forma de agradecerles su preferencia. Así que esténse muy pendientes de los programas y de todo lo que Canal 10 tiene para ustedes en este mes del amor y la amistad. Claro que sí, Nat. También les quiero recordar, porque ninguna de ustedes dijo, nuestra red social fanpage en Facebook, que es Revista 10. Ahí pueden encontrar todas las fotos que nos tomamos dentro y fuera de cámaras, es entrevistas, estábamos saludos. Estábamos esperando que tú lo dijeras. Ah, ya ven. Porque ese es tu turno. Ese es tu turno. Esa es mi chamba, creo, ya me dijeron, ¿verdad? La tuya es servir los tamales y la mía es... Lo mío es lo de los tamales, o sea, ¿de qué hablas? Que no vieron, bueno, que lo servía con tremenda... Devoción. Devoción, o sea. Ahí pueden checarnos a todas nosotras, fotos, publicaciones, programas ya emitidos, Revista 10, así lo encuentran en Facebook. Y también a mí me pueden seguir en Instagram como Gislomelín y en Twitter como Gisloga. Igual recuerden que internacionalmente trae muchísimas sorpresas para todos ustedes, patrocinadores, nos traen regalos y sorpresas para este mes del amor y la amistad. Recuerden, todos los viernes a las 9 de la noche, no se lo pueden perder, aquí con mi compañera Nat Gamboa, ¿verdad? Sí, es bien, internacionalmente tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, los mejores videos que están circulando en la red y las mejores notas, por supuesto, divertidas, de cosas que, bueno, a veces sacamos que nosotras también nos quedamos como que, guau, esto está en el programa. Pero bueno, la verdad es que todo es con el fin de entretenerlos. Muchísimas gracias por los comentarios que nos mandan de Revista y, por supuesto, también de Internacional.
personalmente. Muchísimas gracias. Y por cierto, ya que todas mis compañeras dieron su red social, yo por qué no la voy a dar, también síganme en Instagram como Natasha-Gamboa y en Facebook también me encuentran como Natasha Gamboa. Perfecto, chicas. ¿Algo más que agregar? No, pues ya después de nuestro comercial de internacional. y de que cada quien se promocione y los y Twitter y el Instagram y todo. No, esto fue nada todo más. De la vista, esto como siempre. Esto fue todo. Lástima que terminó. No, pues ya. Pero bueno, ¿qué les parece si damos el... ya estoy aquí, ya iba a decir una tontería, pero... Luego me regañan. Ahora sí que la despedida. La despedida. Bye. Los queremos. Esto fue Revista 10. Gracias. Bye. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made.